Hola, ¿qué tal Colombia? Muy buenas tardes. Colombia del alma, Colombia país querido, país bello y hermoso. Ya estamos de nuevo acá con nuestro programa diario en esta cuarentena, cuarentena obligada. Programa que hemos denominado Historias del Deporte. Como siempre nosotros, Ovación Radio Colombia, el grupo deportivo que los acompaña a lo largo, ancho y redondo del planeta Tierra. Hoy mis compañeros, como siempre, el ingeniero Mariberto Martínez y Víctor Bustamante, que hacemos parte de este grupo deportivo que se llama Ovación Radio Colombia. También estamos a través de nuestro canal de YouTube. Poco a poco vamos implementando nuevas estrategias para poder llevarles a ustedes una señal óptima, agradable, bonita, que ustedes se puedan conectar con nosotros, puedan interactuar y nos puedan acompañar estas 2 horitas bien agradables, donde vamos a hablar de todo un poquito. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo mundial, lo que está pasando en el fútbol mundial, quise decir, y en los diferentes deportes a lo largo, ancho y redondo del planeta Tierra. 5 de la tarde con 8 minutos, 5 de la tarde, 8 minutos. Y quiero saludar a esta hora al ingeniero del comentario, ingeniero Marino Alberto Martínez. Muy buenas tardes, bienvenido a esto que hemos denominado Historias del Deporte a partir de esta hora a través de Ovación Radio Colombia Marino. Gusto saludarlo, don Edgar. Es un gusto también a don Víctor Bustamante. Muy buenas tardes para todos. Igualmente, buenos días, buenas noches, medias noches para todos ustedes que a esta hora comienzan a recepcionarnos por todos los medios sociales que ya ha enunciado don Edgar Peña Torres. Aquí estamos, como siempre, con el ambiente muy positivo, alto, tranquilo, guardados, porque no podemos hacer nada más. Las leyes son esas, ¿no? Y a la hora de la verdad, porque creo otros como un país democrático y todos son al margen de la ley, hasta ayudan a la ley, ¿no? No, hágalo por su familia, hágalo por usted primero que todo, por usted primero que todo. Hombre, que se cuida su salud usted y después el de todo el mundo. Así es, mi Sí, porque es que querido. ahora la multiplicación es así. Yo siempre he hecho el ejemplo que cuando usted va y se baña, riega el champú, se moja la cabeza, entonces el champú le salta a todas partes. Igual cuando usted sale, si está enfermo, si están enfermos, cualquiera tose, cualquiera habla a más o menos de 1 metro, entonces le salpica y usted multiplica. O cuando se está bañando con el estropajo, usted se restriega el cuerpo, mírese alrededor cómo le salpica. Entonces cuide usted, hermano, y para que usted no salga, salga lo netamente necesario. Estamos aquí con el mejor grupo colombiano de emergencias, que es el Grupo Colombiano de Emergencia GCE, para todo lo que es su salud, para que usted aprenda cursos y aprenda que ahora es muy necesario. La salud, gracias a Dios, a aquellos que no aprecian, claro que hay algunos que todavía no la aprecian, ¿no? Aquellos que no aprecian la salud, aquellos que no aprecian la vida, fíjese cómo Dios lo pone a uno en su sitio. Hoy, lo más importante, segundo a segundo, o mejor, milésimas de segundo, centésimas de segundo, décimas de segundo, segundos y minutos, yo priorizaría la vida. La La vida. prioridad o lo prioritario es la vida. Así Hoy es. volvimos a ver que la vida es lo más importante. Entonces estamos con el Grupo Colombiano de Emergencias, que ha trabajado muchos años por su vida, está en todas las ciudades, en todos los municipios y en todo el país, y próximamente a nivel internacional. Igualmente con Surdi Muebles, que fabrica los muebles con diseño y calidad, y que de luego, el que nos viste a todos, el gran San de Victorino para el mundo. Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San. Ahí me escuchan perfecto, compañeros. Bueno, entonces, No se lo estoy escuchando bien. saludo a Víctor Bustamante a esta hora. Víctor, bienvenido a la información de Ovación Radio Colombia, nuestro canal de YouTube, Ovación Deportiva Colombia, nuestra aplicación. Ahí nos escuchan también la señal en vivo, para los que quieran escuchar la señal a través de la aplicación. Buenas tardes, Víctor, bienvenido. Buenas tardes para usted, pintor, para Marino, para toda la amable audiencia de Ovación Radio Colombia en este programa que se llama Historias del Deporte. Pues sí, vamos a hablar de muchos temas deportivos y también invitar a la gente para que se conecte a través del Facebook Live de Ovación Radio Colombia
y también descargar la aplicación de Ovación Radio Colombia en el Play Store y escucharlos a través del www.ovacionradiocolombia.com. Y por supuesto, estaremos saludando a todos los oyentes y televidentes que nos ven a través del Facebook Live de Ovación Radio Colombia. Ahí pueden dejar todos sus comentarios y, por supuesto, con muchísimo gusto estaremos leyendo todos sus comentarios, compañeros. Para don Miguel Beltrán, que le he marcado, quería invitarlo a este programa, don Miguel Beltrán Cruz, no contestan, a veces no entran las llamadas. El saludo para Miguel, que está ahí conectadito, para Wilson Martínez Cárdenas, para la gente que viene conectándose poco a poco, don Ángel Gámez, ahí ya conectadito viendo al papito, don Edgar Sánchez Patiño, también está Bexi María y toda la gente que se viene conectando poco a poco. Bueno, vamos a entrar en materia. Hola, pero Edgar, pero déjame felicitar de todas maneras a todos los, ¿cómo se puede? Los televidentes y los, bueno, no necesariamente que las cosas escuchan, porque hay algunos que no les gusta, entonces bajan el volumen, pero bueno, todos los televidentes y los radioescuchas, muchas gracias, están pendientes del programa, ¿no? De 5 a 7. ¿Sí ven por qué yo le decía la vez pasada que es muy complicado a veces uno porque no crea? El oyente se acostumbra y uno se acostumbra al oyente. Y uno no puede cambiar de la noche a la mañana, como hicieron por ahí, un programa. Los programas es para respetarlos, el horario es para respetarlos. Entonces, si ven que antes de comenzar el programa ya hay oyentes, a ellos, a ustedes, muchísimas gracias. Millones de abrazos, como digo, siempre las emociones, y que Dios los tenga siempre. Con salud, no más. Teniendo salud uno se la rebusca, como dicen por ahí. Millones. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias, muy amables. Saludo para Juan Camilo Casas, ¿no es el pelado Camilo? La original Mix, un abrazo ahí conectadito Juan Camilo. Bueno, vamos a entrar en materia, ingeniero. Bueno, se hablan de varios temas, se hablan que varios jugadores se han bajado ¿Qué tema tiene? los sueldos, que otros que quieren negociar los sueldos. Hablo de los equipos capitalinos, hablo de Santa Fe, hablo de Millonarios. Que los directivos, algunos se han bajado los sueldos, que este mes no lo van a cobrar, que el otro mes no lo van a cobrar. En Santa Fe hay un rollo por ahí, que los jugadores quieren que les paguen el 50% de lo que les deben, pero que les financien los otros 4 o 5 meses cuando pare la liga. Que los directivos dicen que no. En Millonarios se dice que algunos jugadores se bajaron el sueldo. Y todos estos temas, mi querido ingeniero, para tocarlos en el día de hoy, que es importante que la gente sepa que como no hay liga, como esto está quieto, como esto está detenido, entonces me imagino que todo el mundo tiene que aportar su granito de arena. Y Claro, para eso están claro. los jugadores, para eso están los clubes, para eso están los mismos dirigentes de los equipos. Entonces les dejo ese temita ahí como para empezar a dialogar sobre el tema. Y el saludo para el profe César Augusto Arenas Ospina. Un abrazo, mi querido profe Alexis Sandoval. Ahí la gente viene llegando. Ingeniero, ¿qué opina de esto? De que sí se ponen, de que sí se quitan el sueldo, de que sí se bajan el sueldo. Bueno, así sucesivamente. ¿Qué opinan? Compañeros, bueno, yo no sé si será acá porque tengo el computador abierto. Sonido marino está regulo. Sonido regulo. Víctor, ¿me oye Oye, bien? Carlos. Víctor, ¿me oye bien? Bueno, sí, ahí lo escucho bien, compañero, ingeniero y Edgar, ahí los escucho bien. Compañeros, miren, frente al tema de Santa Fe, como usted lo acabó de mencionar al inicio del programa. Justamente salió un comunicado de prensa en el cual sí están los siguientes puntos, si ustedes me lo pueden permitir, no lo permiten, voy a citar cuáles son los puntos que dijo en ese comunicado el equipo Cardenal. En los puntos frente al tema de los salarios, frente a esta emergencia sanitaria. Y dice lo siguiente: primero, el desarrollo normal de los contratos de trabajo para el plantel profesional Vamos por y pasos. cubrir. Vamos por pasos. Lea el primero, léalo. Léalo y lo desarrollamos. Primer punto, el desarrollo normal de los contratos de trabajo para el plantel profesional masculino y funcionarios administrativos. Es decir,
los jugadores de Santa Fe se mantiene el contrato, se mantienen los mismos sueldos, pero no ha habido alguna pero sí ha habido algunas modificaciones en cuanto al sueldo, que se los vamos a citar en los siguientes 5 puntos que contempla el comunicado de prensa. Hay otro punto, y si ustedes me lo permiten, es otro. Segundo, la remuneración salarial para el plantel profesional masculino y para los funcionarios administrativos se pagará de manera parcial mientras dure la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con esto? Que los sueldos solamente se van a pagar un determinado porcentaje, no van a pagar Por eso. todo gana de ellos, sino simplemente una pequeña parte de lo que ganan cada uno de los jugadores de la Liga BetPlay Di Mayor. A eso iba yo, a eso iba. Que los jugadores les van a hacer un pago parcial. Ellos piden un pago total al 100%, pero las directivas del cuadro cardenal dicen que no les pueden pagar el 100% de su salario mensual. Quieren hacer una negociación. Quieren hacer una negociación de que les paguen entonces el 50% de su salario, el 50%, y que el otro 50% se los cancelen tan pronto reanude la liga y se los fraccionen en varias cuotas. Pero aquí lo que quiere el cuadro cardenal, lo que quieren las directivas es que no haya después ninguna remuneración, sino sencillamente se les pagó medio sueldo y listo, pare de contar. O las tres partes del sueldo. Eso es lo que tengo entendido, pero los jugadores de Independiente Santa Fe dicen que no. Entonces están en esa, en ese tire y encoge. Ingeniero Marino, ¿nos oye? Yo no sé si ustedes acabaron de leer la última noticia. Santa Fe tiene todo arreglado. Yo no sé por qué la ministra, yo no sé por qué el ministro, yo no sé por qué todo el mundo está volviendo escándalo. Hasta ayer había todo escándalo. Hoy a las 2 de la tarde dio una rueda de prensa a Eduardo Méndez, presidente del cuadro independiente de Santa Fe, emitió por los medios sociales precisamente la resolución y ya quedó todo arreglado, ya. Los jugadores del cuadro Pero ¿cuál fue el cardenal acordaron arreglo? precisamente cómo se les iba a pagar, ¿Pero cuál fue el cuánto tiempo se arreglo? les iba a ¿Cuál fue el pagar. arreglo? Y ¿Cómo fue el arreglo? ¿Cómo fue el arreglo? ¿Cómo fue el arreglo? El problema que había, ya le voy a esto, déjeme que ya le voy a dictar precisamente todo esto. El problema que había era con las jugadoras, que había la No. mayoría acudió también. Yo no creo que un presidente vaya a ser tan ignorante de emitir cosas que no haya hecho antes un acuerdo. Sí, la semana pasada cometió un error que fue pedirle el consejo a hinchas si le rebajaba el sueldo o no, pero pues ya todo el mundo supo y eso estuvo mal hecho. Ya se reunió precisamente Castellanos, que es el capitán del equipo. Después de hablar con todos los jugadores, se reunió con el presidente y emitieron ya concepto. Quedó consolidado. Igual con las jugadoras, acaba de hablar precisamente hace menos de una hora el presidente del cuadro Independiente Santa Fe. Y aquí le voy a decir, Víctor, ¿usted un no tiene ese comunicado audio? oficial, eso es Independiente. Es él, creo que está leyendo la misma, ¿no? Vea, Sí, es la el misma. presidente de la institución. Ah, bueno, entonces, esos comunicados están de acuerdo. Y según eso, ya hay un acuerdo entre jugadores y equipo. El equipo y se lo voy a leer para que usted Está muy mala la señal de es Marino, está desarticular mala. de los contactos de trabajo. ¿No me escucha? Está ¿Me regular su escucha o no? señal. Entrecortado. Yo sí lo escucho, pero un poquito entrecortado. No sé. O sea que la señal está mala. A ver cómo me escuchan, ya subí un poquito el volumen a esto. Sí, ya, ingeniero. Ahí lo estamos escuchando, ingeniero. Siga. Bueno, el presidente de la institución se permite informar que después de varias conversaciones, escuchen muy bien, esto lo tiene que saber escuchar. Después de varias conversaciones con los jugadores de los planteles profesionales masculino y femenino y funcionarios administrativos, se ha llegado a los siguientes acuerdos. Yo no creo que el presidente vaya a emitir eso si no está de acuerdo con la familia con los que él dirige. Créanme que no lo creo. Yo no lo haría como gerente de una compañía. No lo haría. Llámelo presidente directo como líder. Yo llamo líder.
Sí. Vea pues, ingeniero. El desarrollo normal de los contratos no para el plantel profesional masculino y funcionarios administrativos. Aclarando, el desarrollo normal. Sí, Segundo. Ya, no, pero si me interrumpen, no me dejan y no escuchan. no, claro, sí. Segundo, la remuneración salarial. Espérate, y ahorita usted comenta si cada uno de los puntos si quiere, pero escuchen primero. Segundo, la remuneración salarial para el plantel profesional masculino y para los funcionarios administrativos se pagará de manera parcial. Eso fue un acuerdo entre ellos. Eso lo impuso el presidente, no es que quiera defender al presidente, sino lo que está escrito. Mientras dure la emergencia sanitaria, bueno, por el coronavirus. Tercero, la cancelación de los saldos de salarios implica que parcialmente va a quedar saldos, ¿cierto? La cancelación de los saldos de salarios se hará a través de acuerdos de pago una vez se reactive las actividades y de forma individual. Va a llamar a cada uno de los jugadores y jugadoras, le dice cuánto te debo. Ah, no, yo me gano 10 millones de pesos, entonces hermano, me puedo esperar hasta junio del año entrante, del 2021, voy a cancelar los 10 con sus sueldos y amortizar. Eso ya es mutuo propio de cada uno dependiendo de la necesidad y la cantidad de plata que gane cada uno de los jugadores y jugadoras. Cuatro, a partir del 7 de abril, ¿a cómo estamos hoy? A 7, ¿no? Las 7, uy, Ya sí, dije, señor. ojo con esto. A partir del 7 de abril del año en curso, la presidencia se pondrá en contacto directo con cada uno de los jugadores que terminen su contrato en el mes de junio del 2020. ¿Para qué? ¿Cuánto va a ganar usted? ¿Cuánto le debe usted? ¿Hay prioridad que siga o no siga? No le puedo pagar, entonces mejor que lo vamos a ubicar en otro equipo. ¿Usted quiere seguir en Santa Fe o no? Si quiere seguir en esta Santa Fe hasta hoy tiene tanta plata para reanudar, para incrementarle o para no incrementarle su sueldo, porque le debemos. Todo eso se tiene que ver con la continuidad o no continuidad del jugador. Ojo, el quinto punto, para el plantel profesional femenino, los contratos de trabajo se suspenden por mutuo acuerdo y se hará entrega de un auxilio que les ayude a cubrir el mínimo vital mientras que se supera esta penosa situación. Las anteriores decisiones no comprometen la estabilidad económica del club y garantizan el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Entonces, yo creo que para Santa Fe ya está sacado. Claro. Ahora, que vayan y llamen a los jugadores y que los jugadores no hayan leído esa carta, es posible que no la hayan leído, aunque creo que eso se lo mandaron al correo, pero como estamos ahora ¿cómo se llama? En emergencia también de la internet, entonces de pronto no le digan, pero ya está claro, para mí eso es claro, entonces yo no creo que Santa Fe haya emitido un concepto con papelería interna con cinco puntos, en los cuales ya está aclarado. Ahora, yo no creo tampoco. Yo conozco más o menos a Eduardo Méndez, no es mi amigo, pero sí lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Cómo actúa? Es un abogado, primero que todo, él tiene la profesión de abogado y no va a meter unas cosas de esas porque sabe lo que le queda arriba. Ahora, Santa Fe no se puede dar el lujo de la noche a la mañana de emitir conceptos de estos sin autorización y sin convencimiento de cada uno de los integrantes, ni siquiera con el mensajero. Porque Santa Fe, acuérdese que está en una ley 1116 del 2020. Que sea en una ley de emergencia económica. Y si ellos vulneran todo eso, el castigo. Ministerio de Trabajo es gravísimo. Porque cuando uno incumple las leyes acordadas, eso es peor para una empresa como el Independiente de Santa Fe. Es la dejo. Para mí ya está solucionado el cuadro Independiente de Santa Fe. No sé qué opina usted, narrador. Bueno, yo había escuchado otras cosas y había leído otras cosas, pero si es así, aunque a mí me gustaría escuchar el audio del presidente, me gustaría oír el audio, las declaraciones, por eso le preguntaba a mi amigo Víctor Bustamante si ahí dentro de su tecnología tiene el audio de las declaraciones del presidente Independiente Santa Fe, como para dar testimonio de que lo que acaba de leer el ingeniero Marino, sin yo decir que no es verdad,
porque puede ser la verdad y es la realidad y es la noticia de los últimos minutos que de pronto el cuadro cardenal ya llegó a un acuerdo. Lo que yo tenía entendido era que los jugadores no querían que les pagaran el 50 o el 30 o el 20% de su salario, sino que querían que se les pagara el completo, el 100% sin estar trabajando. Y también hay que ser conscientes, pues si no se está trabajando, pues no va a haber plata para pagarles. Otro punto que yo leí anoche es que ellos querían llegar a un acuerdo pero dice Marino que ya llegaron a un acuerdo según el grado del sueldo de cada uno de los jugadores. Hay jugadores que se ganan 60, 70 millones, hay jugadores que se ganan 30, 40 millones, hay jugadores que se ganan 12, 15 millones, así sucesivamente. Entonces, que iban a hacer la variación de pago. Pero bueno, si ya hicieron el arreglo, qué bueno. De todas maneras, los jugadores tienen que ser conscientes, ellos deben de ser conscientes que ahorita no están trabajando, pero que les van a reconocer un dinero, una parte de su salario. Todos tenemos que ponernos la camiseta. ¿Usted qué opina, Víctor? Claro que sí, es que la verdad hay que ser conscientes frente a la emergencia sanitaria. Se debe reducir los salarios y pues llegar a ese acuerdo que tanto necesitan. Pero me deja algo en el quinto punto que leyó el ingeniero Marino frente al tema del plantel profesional femenino que se suspende los contratos por mutuo acuerdo y se hará la entrega de un auxilio. Ese sería un auxilio como de transporte o para gastos o para los gastos un poco más gigantes, no sé si sea por eso. Lo que pasa, Víctor, es que como la liga femenina nunca se inició, nunca se jugó, había una proyección de que se iba a jugar en este mes que está arrancando, pero como se detuvo, creo que hubo niñas, si no estoy mal, me corrigen, me hacen el favor el ingeniero y usted, que no alcanzaron ni siquiera a hacer contrato, porque hasta ahora las estaban era como llamando, como integrando, y si les van a ayudar, va a ser un inicio ya pronto que nazca de las directivas del equipo, Marino. ¿Usted se acuerda cuando jugó Santa Fe con Nacional, Víctor, que transmitimos? Yo tenía que ver con usted ahora, en el campo. Sí, iba para allá precisamente. Deje hablar al ingeniero, Victicos, vamos por pasos. Sí, señor. Sí, precisamente, ingeniero, usted dijo algo referente al tema de las niñas. Solamente hicieron la presentación una hora antes del partido de Santa Fe y contra Nacional que estuvimos transmitiendo Innovación Radio Colombia, a través de Innovación Radio Colombia en el Estadio Campín. Ese día, las chicas estuvieron en la rueda de prensa, hicieron la presentación una rueda de prensa como de media hora, que yo estaba ahí hablando sobre el tema del plantel, cómo iban a jugar ellas, y todo este hablando de Santa Fe. La gente ahí en esa presentación, desafortunadamente no se alcanzó a desarrollar la familia de Play, pues debido a que el coronavirus nos coja todos aplicados. Espérame, la historia la conocemos todos, no sé, comenzó el campeonato, pero yo lo que voy a es a esto. Santa Fe hizo la presentación de todos los jugadores, sí, ¿no? Sí, claro, está ahí. Y Santa Fe hizo la No me presentación. van a hablar. Si hago presentación en un equipo serio y un profesional, debes ya haberle hecho contratos, porque yo no voy a presentar en un estadio nacional a un público Vamos a hacer una cosa, vamos a corregir el sonido y ya retornamos. Vamos a corregir el sonido que es que está como pésimo, no nos estamos entendiendo y ya retornamos. ¿Les parece, ingeniero, a ir si revisa ahí un poquitico qué está pasando con su sonido y Víctor se le está cortando o ya o ahí ya me oyes mejor, ahí ya me oyes mejor? aquí sí, ahí estoy escuchando bien. ¿Y a usted, ingeniero? Que está como muy, Yo muy escucho pausado bien. el audio. ¿Escuchando bien? Bueno, Ahora sí, seguimos. le subo un poquito más a esto. Pero yo lo escucho siempre, lo he escuchado bien. Espérate, lo verá. Claro, Bueno, le voy a subir un poquito. mientras ustedes solucionan ahí lo de su
Lo del tema, no, es que eso ya está claro, Víctor y Marino, eso ya está claro, el tema de lo de las niñas de Independiente Santa Fe, que les van a colaborar o les van a dar un aporte, sí, que les van a apoyar, sí, ¿me oyen? Sí, ahí lo estoy escuchando, pintor. Ahí lo Ahora, escucho. espérate, ojo que ese aporte no es tampoco lo que quiera Santa Fe. Es un acuerdo entre los dos. Hablo de las dos personas, ¿no? En esta ocasión, porque es que acuérdense, y no podemos omitir que esas jugadoras son profesionales. Eso no es actuar como amigos. Oiga, venga, amigo, yo le voy a dar, tome para el tinto. No, 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 no. Siéntese usted en la oficina y usted está ganando.